es una situación que en la actualidad se ha aumentado dentro de nuestra provincia de Ica. Vemos muchos niños y adolescentes que venden en las calles, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado con un trabajo articulado con Yachay, que ve niños en situación de calle, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estamos pidiendo asistencia técnica para tratar de aplicar la ley de la mendicidad. Hemos nosotros presentado un informe técnico a la Municipalidad Provincial de Ica y es muy probable que de aquí a 2 semanas se pueda ver en sesión de consejo y se pueda, bueno, los regidores van a determinar a través de votación si se aplica una ordenanza municipal aplicando la ley de mendicidad. Y de esta manera, ¿qué se lograría? Con esta ley se lograría articular con los actores competentes en el tema de niñez y sancionar a las personas que de repente usan a los niños para vender en la vía pública. Hay muchos padres que usan a los niños para vender en la vía pública. Nosotros hacemos mucho seguimiento y vemos que muchos padres dejan a sus niños a las 6, 5 de la tarde y los recogen a las 9 de la noche. ¿Ustedes han hecho un estudio cuántos son los niños exactamente los que están en las calles mendigando? Nosotros hemos identificado como 12 niños, porque hay muchos niños... ¿Solamente cercado de Ica? Cercado de Ica. Hay muchos niños, por ejemplo, que vienen por temporada, que no son de Ica, son de Ayacucho, de Huancavelica, de Apurima, hemos detectado, que vienen con sus padres mismos, sus padres se sientan a un lado, y a los niños nos colocan en otro lado, pero no son de la localidad de Ica. O sea, los están utilizando. Los están utilizando. Entonces nosotros necesitamos aplicar esta ley de la mendicidad y ya una vez que se aplique esta ley de mendicidad a través de una ordenanza, nosotros realizaremos una mesa de trabajo con docentes competentes que trabajan a beneficio de los niños. Por ejemplo, tenemos los niños trabajadores, los ENAM, que trabajan. Ellos tienen ya un trabajo organizado con los niños que trabajan. Ahora, que les hacen seguimiento. Espérate, ustedes como autoridades no pueden, en un momento cuando ven un niño mendigando y solo, no pueden hacerlo de oficio y tener al niño hasta que lleguen los padres o llevarlo a otra entidad. No podemos retenerlo. Para hacer ese trabajo, pero la comisaría de mujeres, exacto, sí se puede. Articulado con la comisaría de mujeres, con la institución Yachay que representa al Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, gobiernos locales y actuar en conjunto. Pero ¿qué es lo que nos estaban solicitando? ¿Qué es lo que cuenta pasar de ese tipo de operativo? Estos entes nos estaban solicitando aplicar la ley de la mendicidad. Entonces, nosotros es por eso que hemos ya elaborado un informe técnico para aprobar esta ordenanza municipal y con esta ordenanza municipal va a haber un documento que nosotros nos va a proteger y nos va a guiar cómo actuar y cómo trabajar con estos niños de la calle. Esperemos nosotros que lo aprueben. De aquí a 2 semanas, yo supongo que deben estar viéndolo ya en el pleno, en sesión de consejo. Una vez que se apruebe esta ordenanza municipal, nos sentaremos todos los entes competentes y ya buscaremos un trabajo sostenible para tratar de evitar la mendicidad que existe en las calles. ¿Qué sanciones podrían tener los padres o las madres? Por ejemplo, acá en la calle Bolívar hay señoras que están sentadas vendiendo frutas, otras cosas, frunas, sí, y los niños están por otro lado. ¿Qué sanciones pueden tener aquellas madres? Bueno, ya dentro de la reglamentación que vamos a hacer de la ley de la mendicidad y dentro también de la ley indica, por ejemplo, que los niños menores de 14 años no pueden estar trabajando en la calle. Eso es lo que te indica la ley. Entonces, en base a esa ley hay normas que se tienen que cumplir y dentro de las normas está ya denunciar a las personas que están incumpliendo esta ley y más aún si va a existir una ordenanza municipal.